Por otro lado, quienes brillaron por su ausencia fue Chiquis y las hijas mayores del cantante. ¿Cuál fue la razón? Pues cuando no quieres venir, pues cualquier pretexto es bueno. Les pudiera decir la neta y decirles que sí, pero, y que estaba ocupada, pero no es la realidad. A quien sí invité es a las hijas de mi carnal, que no pudieron venir, las detuvieron en el aeropuerto por un acta de nacimiento, pero estaban en el aeropuerto de Tijuana y venían. Pero mis sobrinos, muy lindos, nos escribieron ahorita. Chiquis fue la última en ver el video, lo vio hace como una hora y nos escribió y está fascinada. No fue de que no la invitamos por algún motivo, sino que simplemente pues sabemos lo ocupado que anda la familia y lo difícil que es para todos. Pero sí estoy agradecido con, no nomás con Chiquis, con Jackie, con Janet, con todos mis sobrinos, con mi carnal Gustavo, con mi carnal Pedro, con todas las personas que han formado parte de la vida de mi carnal Lupe y de la nuestra. A ver, y también seamos claros, el cumpleaños de Lupillo, pero era un evento de promoción, el lanzamiento de un disco. Entonces, si yo tengo mi vida y tengo mi trabajo y tengo mis hijos y tengo que ir a mi oficina y demás, hoy pues carnal, te amo, te adoro, te mando un beso, te mando una llamada, pero no puedo ir, ¿no? Pero Chiquis y claro, Lupillo ya están bien. Es que yo creo, siempre se yo ha visto creo que, mira, como una discrepancia ahí. Yo creo que están regular. Ok. Yo creo, tampoco te lo puedo decir mucho, porque la hija mayor de Lupillo y Chiquis se ven como gallos de pelea, ¿eh? Como gallos de pelea. Y no sé por qué. Ahora, son Rivera, sí, papá, sí. Son Rivera. Mucho se había dicho, si Lupillo no fue a la boda de Chiquis, es porque en verdad tenía llamado aquí en el foro. Acuérdate que tenía el programa, el reality show. Tenía todavía los llamados, que ahí sí es imposible que se cambiara una de las fechas únicamente para que él pudiera ir a la boda. Entonces, bueno, no sí, es claro, que tiene no hubieran tenido ningún problema tan fuerte. Porque siempre se ha manejado que entre ellos no ha habido, la relación es muy ríspida todavía. A pesar de que supuestamente se han reconciliado varias veces, ahí sigue habiendo como tensión. Pero bueno, la familia que Rivera. Mayeli tenía mucho que ver ahí. Mira, Mayeli, de hecho, Mayeli hizo un reality show en donde. Podemos decir, hay ficción en los realities, obviamente, pero si era muy clara. Ficción. Era ficción, como dice mi contadora. Era la piñata del rey, del hijo de Lupillo de Mayeli, y Mayeli se echó comentario en las cámaras. Lupe invita, me encantaría que viniera tu papá, porque tu papá sí me cae bien. ¿Cómo se llama? Pedro. Me cae bien. Así lo digo, me quedé. Entonces, pero cuando se fue el episodio de la piñata del niño, no fue ningún Rivera. Ningún Rivera fue. Oye, pero ahorita más adelante tenemos lo que pasó cuando una compañera reportera le preguntó, con mucho respeto, don Pedro. La frase con mucho respeto es inequívoca frase de que te van a faltar el respeto. Ah, sí, claro. Entonces, sí, ahorita les dimos qué fue lo que pasó. Ay, o sea, muchos.